Amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Polémica, puro béisbol, acompañado de casi nadie. El caballo, el gurú, el hombre, Bambino Sedano, les dice hola desde Gran Hit, donde la pasamos de manera fantástica. Feliz año nuevo para todos quienes nos están viendo y disfrutando de puro béisbol. Hoy, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Bambino? Dímelo, mi feliz estimado. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz año. Y feliz año nuevo. Así es, amigos. No, no es Mijares, tampoco es Fernando Colunga, ni mucho menos Gary Sheffield. Fernando Ballesteros Medina, director general de Puro Béisbol. El perro rabioso. Estamos de regreso aquí para comentar acerca de esta recta final y el inicio de la postemporada, sobre todo de la Liga Mexicana del Pacífico, con mucho que debatir, mucho que discutir con el Bambino Sedano. Así es, amigos, inician ya las fiestas de enero, es decir, la postemporada del mejor béisbol del país, la Liga Mexicana del Pacífico. Hay 6 invitados ya, gracias, le dijeron los Cañeros y los Yaquis, con una temporada funesta, triste, deprimente. Pero bueno, los 6 equipos restantes: Mayos, Tomateros, Naranjeros, Águila de Mexicali, Venados de Mazatlán, y por supuesto los Mayos buscarán el cetro de la Liga Mexicana del Pacífico. Pero bueno, Fernando, dímelo, ¿quién es tu favorito de estos 6 equipos que quedan en la postemporada? Bueno, no tengo una bola de cristal para decir quién va a ser campeón, pero de que hay favoritos, los hay. Yo creo que los Águilas de Mexicali, sin lugar a dudas, el mejor equipo de la segunda vuelta, por mucho avasallaron, es el equipo campeón. Tienen al mejor manager hoy en día en el béisbol mexicano, Pedro Meré, campeón con los Toros de Tijuana. Tienen un super equipo, han avasallado completamente el equipo más enrachado. Y además tienen a Luis Felipe Juárez a la ofensiva con Walter Ibarra, Luis Felipe Chris Juárez, Robertson. Wow. Chris Robertson, uno de los mejores jugadores que hay en el béisbol mexicano, pero además tienen picheo. Tienen a Sergio Mitre, a Rolando Valdés, el líder en efectividad. Tienen al zurdo Miguel Peña. Están muy bien atrás, así de que yo creo que Mexicali mínimamente debe estar en la gran final y es el favorito para ser campeón este año en la LMP. Oye, te fuiste por la fácil, Fernando. El actual campeón, que arranque de temporada, siendo sinceros, a mi punto de vista, parecía que sería una campaña gris. Ya que hay que recordarles que en el arranque no contaban con Luis Juárez, ni tampoco con Jake Sánchez. A lo largo de la campaña no necesitaron al pitcher nativo de Brawley, porque aparecieron otras caras, como el relevista Ryan Kuzmao y después Anthony Carter, cerrando los juegos en la novena entrada. Se olvidaron de Jake Sánchez porque deportivamente no lo necesitaron, pero el regreso de Luis Juárez y ese cambio tan importante que hicieron, sí o no, Fernando, fueron señalados, criticados los Águilas de Mexicali cuando le dieron las gracias al Chapo Vizcarra, que era una tontería, una falta de respeto a Vizcarra. Llega el príncipe del mango y con una varita mágica empezaron a batear todos. Sí, definitivamente fue muy evidente la forma en que arrollaron completamente la segunda vuelta. El mejor equipo, los actuales campeones, con el mejor manager, Bambino. ¿Qué quieres que diga? Que los Venados de Mazatlán son favoritos. Sin Sai Hanker, sin Esteban Quiroz, sin Jeremías Pineda, sin Walter Silva. No me digas que Mazatlán es tu favorito. No, no, para nada. Pero los Venados, vaya que han caído feo en esta, en estas últimas semanas de temporada, ¿eh? Esas ausencias que tienen ya les han afectado de sobremanera a la escuadra que dirige Daniel El Travieso. Pero yo soy concreto. Yo sigo con el equipo con el cual comenté desde previo al arranque de campaña: los Mayos. Hombre, esta campaña no es la de los Mayos de Navojoa. El equipo que tienen, la ofensiva encabezada no por el Jesse Castillo, el cubano Randy Arozarena está demostrando que es un pelotero de categoría y grandes ligas. Hay que disfrutar verlo jugar porque seguramente serán los últimos días. Randy Arozarena está programado para ser el jardín central, no de Olmecas de Tabasco, ni de los Tecolotes de Nuevo Laredo, de los Cardenales de San Luis. Así es de grande Randy Arozarena. Además de Jesse Castillo, Fernando Flores detrás de home, y han armado un equipo muy interesante. Paul León rápidamente se adaptó, Paul, al equipo que dirige Willy Romero. Y en postemporada, Paul León siempre se faja, además de otros elementos de bajo perfil como Diego Madero. Está Quincy Latimore. Y eso en el bateo, pero en el picheo, encabezado por el hombre Héctor Velázquez. Súmale a Zach Dodson,
que es un tipo que resuelve, a este novato Lugo, que ha resurgido de manera impresionante en el béisbol mexicano. Él estuvo lanzando la final de la Serie del Rey con los Pericos de Puebla. Ahora está alzando la cara, como muy probablemente mi voto lo tuvo, como novato del año en la Liga Mexicana del Pacífico. Lugo, Jaime Lugo, está fuera de liga y además un bullpen muy atractivo. Estamos hablando del mejor pitcheo de la liga, Fernando. Por eso sigo de manera concisa con los Mayos. Bueno, yo difiero contigo. Willy Romero no ha ganado nada en el béisbol mexicano. Pero es momento de que gane, Fernando. Es un buen equipo en Navojoa. Creo que puede estar en semifinales, sin lugar a dudas. Me parece que Navojoa, Mexicali, Charros y Culiacán van a estar entre los cuatro grandes, los últimos, los semifinalistas y la final. Me inclino por los Águilas de Mexicali enfrentando a los Tomateros de Culiacán. Los Tomateros esa creo de Culiacán. Que va a ser la final, sin lugar a ¿con dudas. ¿Con qué picheo va a llegar a la final picheo, Culiacán? Con Anthony picheo? Vázquez, con actor Daniel Rodríguez. Pero Dani Rodríguez está apenas agarrando el ritmo que pero tuvo. Va a tomar su ritmo, va a tomar su ritmo. Eso para es lo que tú pensando esperas en la postemporada, en semifinales. Tienen un gran bateo, tienen al Champ. Un gran bateo. Sebastián Elizalde. Quítales a Elizalde y quién batea ahí. Tienen a Mustelier. Ay. Tienen a una tremenda ofensiva. Haz de cuenta que mencionaste a con un manager que ya fue campeón, con un manager que ya dio resultados, como Benjamín Gil, que incluso puede obtener votos para manager del año. Yo creo que Culiacán va a estar en la final contra los Águilas de Mexicali. Ok, Fernando, habla claro, pero primero mira nada más esta belleza. Wow. Mira es el sampler exquisito, además de la reina aquí de Grand Hit, Cindy. Le agradecemos estas atenciones fantásticas. Sí. Gracias a Cindy. La alfombra roja. De Grandes Ligas. De Grandes como Ligas. Es Grand Hit. Tiene que venir a disfrutar de las bondades, de las delicias, de la comida, del entretenimiento que brinda este gran lugar aquí en Culiacán. Comida deliciosa, jaula de bateo donde usted puede practicar su swing, puede aprender a batear también. Hay bolitas de turrón para que le pegue con todo. Y la comida es impresionante aquí en Grand Hit. Más estábamos en a unos dieta. Momentos, más, ni modo, cabrón. Tenemos que macanear. No nos podemos resistir a estas delicias, sí, caray. Más adelante macanearemos con todo como debe ser, Fernando. Pero quiero que hables claro y le digas a tu público, a tus seguidores, ¿por quiénes votaste? Yo voy a decir por quiénes voté a las decisiones individuales de la Liga Mexicana del Pacífico y quiero por favor que tú también lo hagas. Dímelo. Usted primero, digo. Venga, adelante. Jugador más valioso, Sebastián El Tano Elizalde. El tipo, sus números fueron impresionantes. Si bien el Manny Rodríguez tuvo una campaña muy buena, el Manny Rodríguez está con el equipo que mejor batió en la liga. Si Tomateros no hubiera tenido al Tano, a ningún lugar hubieran llegado. El manager del año se lo di al matador, a Benji Hill. Honestamente quiero decirles, yo era de las personas que señalaba como error que Tomateros haya contratado a Hill. Pero el hombre, el matador, cayó bocas y lo hizo con trabajo. Lo hizo teniendo a Tomateros como un equipo ganador. El relevista del año se lo di a Taylor, a Daniel Moscos de los Mayos de Navojoa. Realmente no tenía mucha competencia. El cerrador hizo un tremendo trabajo por parte de la escuadra del sur de Sonora. Y bueno, para pitcher del año se lo di a Rolando Valdés. Un hombre que, fíjate, esta campaña, Rolando Valdés, había dicho que sería la última. El tipo termina como uno de los mejores lanzadores. Mi voto es para Rolly Valdés. Y para novato del año se lo di a Jaime Lugo de los Mayos. Bueno, el único que coincidimos fue en Daniel Moscos. Yo se lo di también para relevista del año. Todo lo demás difiero contigo. Yo me fui con el manager del año, Daniel Fernández, novato del año, Alejandro Flores, el receptor de los Naranjeros de Hermosillo. No me digas eso, Fernando. Lanzador del año, un mes bueno que tú, Alex Flores. Mitch Lively de los Venados de Mazatlán, lanzador del año. Y el otro galardón, el más valioso fue para Randy Arozarena, el jardinero de los Mayos de Navojoa. Fue el más valioso, fue el que cargó al equipo, un equipo que de no haber sido por él, no hubiese clasificado para la postemporada. Arozarena, tú no puedes venir aquí a decir eso. Con los Mayos de Navojoa. Tú no puedes venir aquí a decir eso. Yo puedo decir lo que yo quiera. Ah, mira. Claro que sí. Claro, existe la libertad de expresión, Fernando, pero estás denostando el trabajo de Jesse Castillo, de Fernando Flores. Debates importantes como los de Quincy Látimo. Mi respeto para ellos, mi respeto, pero Arozarena fue la gran diferencia. Fue el que cargó al equipo a la postemporada. Revisa los números.
Ya los he visto varias veces, pero en Mayos la ofensiva fue muy buena. Y yo creo que con o sin Randy hubieran avanzado a postemporada. En cambio, por Tomateros, salvo Ryan McBrown, que llegó en la recta final de campaña, Sebastián Elizalde era el único que bateaba. Pero amigos, ustedes tendrán su propia opinión. Amigos, esto ha sido Polémica Puro Béisbol. No es Gary Sheffield, tampoco es Paul O'Neill. El caballo, el gurú, el hombre. Gracias, Fernando Ballesteros. Gracias, hasta la próxima. Amigos, desde Gran Gide, donde usted la pasa fantástico, en unos momentos más vamos a ir a dar una práctica de bateo aquí en las jaulas, que están tremendas, de tremenda calidad. Estaremos bateando Fernando y yo, y por supuesto macaneando lo grande, disfrutando de los deliciosos platillos que tienen aquí en Gran Hit. Estos aros de cebolla están fantásticos. Fernando Ballesteros, Bambino Sedano. Esto ha sido todo en Polémica Puro Béisbol.